faltaba todo. Había un poco de aceite en una vasija dentro de la casa. Faltaba pan. No encontraba leña, ni fuego, ni brasa. Viuda sin nada, viuda sin nada. El pueblo así hablaba. Faltaban amigos, apenas unos enemigos. Ciertos cobradores se aproximaban y ellos así hablaban: queremos llevar a tus hijos para hacerlos esclavos. Y ella lloraba. Viuda sin nada, viuda sin nada. El pueblo así hablaba. Dios la vio a ella llorando, entonces se conmovió. Del profeta fiel. Entonces vino aquella viuda en busca de Eliseo. Dijo el profeta así: Dios ya me habló a mí que te va a bendecir y va a cambiar tu historia. A partir de ahora traigan más vasijas porque el aceite va a multiplicar hasta rebosar. No serán esclavos y usted no va a deber ningún centavo, porque esta casa será un depósito de bendición. Y en la mesa que faltaba ahora va a sobrar. Viuda que lloraba ahora va a cantar. Donde no había nada ahora hay de todo. Aquellos que cobraban ahora pagarán. El fuego que era frío ahora está quemando. El granero vacío sufriendo, ahora puede ver a nuestro Dios obrando. Ahora, ahora, aleluya. Cuando lo crees que el Dios de la viuda es el Dios nuestro, iglesia, y que nada faltará en nuestra casa. Conmovió e hizo que ella se acordase del profeta fiel. Entonces vino aquella viuda en busca de Eliseo. Dijo el profeta así: Dios ya me habló a mí que te va a bendecir y va a cambiar tu historia. A partir de ahora traiga vasijas porque el aceite va a multiplicar hasta rebosar. Ahora, ahora, tus hijos no serán esclavos y usted no va a deber ningún centavo, porque esta casa será un depósito de bendición. Del Señor, ese es el Dios de nosotros, el que nos provee gran bendición. Sigámonos gozando. Dios le bendiga.